¿Cómo estamos? Shubel el guerrero servidor. Este, en esta ocasión quiero comentar algo de Amador Medina López, Gran Petronio, uno de mis parejas luchísticos a lo largo de mi carrera. Alrededor del año 83, 1983 al 85, inicios del 85, trabajamos un año, ocho meses, y con los aficionados de ese tiempo... Los compañeros de, de, de ese tiempo, pero siguen recordando, ¿no? Amador Medina López, un tipo muy noble, mano pesada. Y al inicio, me, un día íbamos a Tehuacán, Puebla, y vimos en el autobús, él te, eh, acaba de, de cerrar su ciclo con José Luis Feliciano, ese, años después parte de los Temerarios, y estaba trabajando solo y me dijo en la plática en el autobús, en el camino, me dijo, ¿por qué no trabajamos de pareja? Dije, bueno, entonces lo planteamos al señor Maines y le gustó la idea y, y, y nos comentó por qué no usan el mismo diseño de máscara. Entonces en, en ese tiempo, un año ocho meses, empezó a luchar con, con mi máscara, un, un modelo igual, pero el modelo original de su máscara es este. Gran Petronio, un soldado romano. Trabajamos, como les digo, un año, ocho, ocho meses, y los, con los compañeros de ese tiempo hay recuerdos, no, to, no son monita de oro, hay quien lo recuerda muy bien, hay quien los compañeros no lo recuerdan tan bien y hay quien definitivamente pues no, no es de su agrado o no fue de su agrado por alguna acción que a lo largo de la carrera logística pues cometemos ¿no? inconscientemente muchas veces. Y pegaba fuerte, él había sido contratista, entonces tenía la mano muy pesada. Este, no lo de pierrotazo y eso, no, ese era este, como un mazazo que se dejaba caer. Y decía, así le pego a mi mujer. Me acuerdo una vez que los rayos zapatillos eran contemporáneos de él, este, de la, del mismo maestro, el enfermero. Y un día me molesté con él porque ya les habíamos ganado en Querétaro un domingo. Y... Acabando la lucha, todavía les puso dos, tres raquetazos. Los daba así, ¿eh? así se pegaba antes, no había de que, ay, es que me pegó muy fuerte, ay. Es que... Y igual se lo regresaban, igual se lo... Y nunca se quejaba. Sabía que, este, como bien en van, decíamos, en el ambiente luchístico. Y esa, esa ocasión, este, ya acabando la lucha, les habían ganado y fue y les metió un par de... Raquetazos de, 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 hay quien lo conoce como el, el Petronilo o el garrote Petronilo. Decíamos cada golpe era como un ladrillazo y le metió un par a cada quien después. De la, yo bajando le digo, por ejemplo, no veniste, ya, ya les habíamos ganado. Pasó el tiempo, se retiró algunos años y regresó a la actividad luchística. Pues lo que estaba enganchando, nos tocó. Yo había trabajado con los Temerarios, a alrededor de tres, cuatro años ya habían pasado, cinco. Y nos tocó coincidentemente de pareja igual, como años antes, los reyes zapatillos contra Petronio y un servidor. Y pues como fue, les, pero ya los rayos, ya con mayor bagaje luchístico, ya mayor peso. Este, y Petronio, pues les daba y les daba. Pero cuando reaccionaron, no le pagaron, ahí, ahí se desquitaron de todas las que le habían hecho a lo largo de, 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 de los años. Como digo, o sea, toda una época, trabajamos un año, ocho meses, todavía los este, amables aficionados de ese tiempo siguen acordando y me siguen mandando eh, fotos gráficas del de, gran Petronio, Petronilo, como muchos lo conocemos. Cuando él trabajaba con Feliciano, lo, se formó el grupo de los tri, la, la, la época de los tríos, Terry, Terry y Lobo Rubio, pues idearon, idearon hacer su, su propio trío, pero buscaban a un chavo que fuera más, más ágil, más, más aéreo, y se fijaron en José Luis. Hablaban con José Luis Feliciano, entonces le dio las gracias a Petronio y empezó a trabajar con... Con los temerarios, los originales temerarios. Tres o cuatro años después, yo ya no trabajaba con, con Petronio, Allá habíamos platicado, cada quien por, por su lado, y como al mes, eh, nos encontré, me coincidí ahí en el Atlético Hamley con Terry, y platicando me decía, me dijo, no quiero ser parte de los temerarios, el lobo rubio se iba a retirar parcialmente porque iban a operar de las vértebras lumbares. Y había otros planes para él de, de, de que luchara con, de pareja con Aguayo. Eso es otro cantar, otra historia. Entonces estaban buscando un, un tercer temerario, en sustituto del Lobo Rubio. Y me dijo Terry, un sábado, media mañana, me dijo, ¿te gustaría esa parte de los temerarios? Y dije, pues bueno, está bien. Y al otro día, ¿dónde vas mañana? llegó a Monterrey, y nosotros oh, también, Feliciano y yo, ahí platicamos. Fuimos a la de Monterrey y ahí me, me aceptaron. Me hicieron el favor de aceptarme como, como el tercer temerario o cuarto temerario. Y pasó el tiempo, se, se consolidó el trío. Y siempre que coincidíamos en alguna arena, Petronio le decía a Terry: ¿Qué? ¿Quieres que te prepare el temerario? O ¿Qué? ¿Ya te preparé a Feliciano y pues a Shu? ¿Sigo con otro o qué? Siempre se quedó con la idea de que él no hacía broma, ¿no? Que nos que preparaba para que fuéramos. Temerarios. Decíamos una gran época de Amador Medina López. En homenaje a él, murió muy joven, cincuenta y tantos años, víctima del cáncer, los huesos. Se fue muy joven. Y en honor a él, recordándolo, pues ideamos esta máscara, el más otoño y un servidor, que es mitad Shu y mitad este Gran Petronio. Decíamos, es algo de los que, aquellos aficionados que siguen recordando, Amador Medina López, Gran Petronio. Este, si les gustó esta máscara, está la está la orden 55 38 84 7454. Ahí estamos. Nos vemos la próxima semana.